El passat diumenge, dia 5 de setembre, es va dur a terme la fallada del concurs de dibuix infantil i també es va celebrar el jurament de premis a l'ermita de Sant Vicent. Es tracta del concurs infantil de Moros i Cristians d'IBI. Pel que fa als guanyadors, al primer curs la guanyadora va ser Alma Prous Martínez, al segon curs Alma Vizcaíno Rambla, al tercer curs Jennifer Morales Gil, al quart curs Carlos Jiménez Pastor, en cinquè curs Maria Santín Ortega i en sisè curs Sofia Bernabéu Picó. Així un any més, els xiquets i xiquetes d'IBI han participat al concurs infantil de dibuix, un dels actes dedicat als més xiquets. Bien, pues en esta mañana, a mediodía, con el sol, en la propia plaza de San Vicente, hemos hecho la entrega de premios de dibujos infantiles realizados por los niños del colegio, de todos los colegios de IBI. Digo en la plaza porque tradicionalmente se hace dentro de la ermita esta, donde estamos en este momento, pero el aforo no permite a mucha gente y hemos trasladado el acto afuera. Sin embargo, estamos viendo que ahora están entrando los padres de los niños, los propios niños, para ver la exposición que coincide con la exposición de fotografías de fiestas de mayores del año 2019. Bien, la cuestión es que, como todo en este año y en el anterior, es complicado, es difícil, pero cuanto menos en esta ocasión nos propusimos hacer el concurso de dibujo y así enviamos los datos a todos los colegios de la localidad. Y la sorpresa, como en otras ocasiones, es que la afluencia o la asistencia y la realización de dibujos pues ha sido masiva. Entonces, aquí lo que tenemos expuesto es una pequeña muestra, que son los premiados, los accesis y algún dibujo más. Pero, es decir, tenemos una cantidad muy importante de dibujos hechos por los niños y con cierta calidad, con mucha gracia, con cualquier técnica. Y parece mentira que entreguemos un diseño en silueta de un castillo y el resultado sea que cada uno nos ha vestido de su manera. Y la verdad es que es impresionante ver la creatividad de los niños y cómo se esfuerzan por conseguir trasladar el ambiente infantil, el ambiente juvenil a las fiestas de Moros y Cristianos a través de esa imaginación con la que se expresan. Así que están todos ustedes invitados a asistir a esta exposición, que estará abierta hasta el día 12 de septiembre, y junto con las fotografías premiadas de los años de fiestas del 2019 y los dibujos infantiles, van a pasar un rato muy agradable.